De esta manera se dio la reapertura del Hogar Corazones Abiertos que pertenece a la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón. Este es un espacio donde se brinda atención a las familias de escasos recursos de zonas lejanas a la ciudad, quienes tienen pacientes internados en el Hospital Escalante Pradilla. Se ubica en Avenida González, en San Isidro de El General, muy cerca del centro médico. El próximo lunes ya el albergue estará con las puertas abiertas para que todos aquellos destinatarios que son nuestra razón de ser de este albergue puedan hacer uso del mismo. Así es que estamos muy contentos porque yo creo que este día lo estábamos añorando desde hace bastante tiempo y ya llegó la ocasión. Nos encontramos aquí los de la Junta Directiva, medios de comunicación, invitados pues especiales que queremos compartirle a ellos, personal por supuesto del Hospital Escalante Pradilla, que también pues es un trabajo conjunto que nosotros estamos realizando, tanto la asociación, la junta directiva, como las autoridades también del hospital, que mancomunadamente estamos sacando adelante este proyecto, cada uno de nosotros en el campo que corresponde. Se ha trabajado bastante, no solo en el albergue, sino también en la soda, pero propiamente lo que nos tiene aquí reunidos hoy es la reapertura del albergue, que sabemos que va a ser de provecho para todos los vecinos y para las personas de otros cantones, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa y que es la población meta que tenemos. Aquí se ha hecho un gran trabajo, se ha comprado pues equipo de camas, se han hecho mejoras en la infraestructura, a fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y a las personas que van a hacer uso de este albergue. ¿Cuánto ha sido la inversión acá? El monto ahorita tal vez yo no lo tengo, pero sí se ha hecho una inversión importante, y en la soda también. Es que también hemos estado trabajando en los dos. En la soda se ha comprado equipo, se ha invertido en pintura, en mantenimiento, entonces sí ha sido un monto importante. Las referencias para el uso de este hogar se tienen que coordinar con enfermería o trabajo social del hospital, quienes le entregan una boleta para que puedan hacer uso del mismo. Primero que todo, gracias a Dios que empezamos nuevamente, ¿verdad? Porque con la pandemia nos dimos cuenta la falta que nos hace el albergue. Y bueno, el funcionamiento es sencillo, enfermería o trabajo social son los que van a coordinar las personas que vengan al albergue. Tienen que venir con una boletita, sin esta boletita no se les va a aceptar aquí, porque es como el pase para decir sí, ellos se les valoró, porque no es para todo el mundo, ¿verdad? El albergue es un servicio que se le tiene que dar nada más a aquellas personas con muy pocos recursos, que no tienen capacidad para pagar una estadía aquí en San Isidro, que tienen un familiar hospitalizado o que necesitan quedarse aquí para estar atento a algún examen o alguna valoración de ellos mismos, ¿verdad? Y que trabajo y social y enfermería hará la valoración para ver si califican, y entonces se mandan aquí al trabajo, al albergue, perdón. En enfermería analizan cada caso, pero también los interesados los pueden buscar. Generalmente es para pacientes hospitalizados, familiares de pacientes hospitalizados, entonces enfermería los capta en salón. Casi siempre son pacientes en pediatría y de obstetricia, son los que siempre tenemos como más cantidad de necesidades por el tipo de paciente, ¿verdad? Por ejemplo, en maternidad, que muchas veces dejan internado a bebé, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que descansar, entonces es bueno que venga y si es de largo, que venga y tenga donde descansar. Pero entonces tienen las dos alternativas, que ellos lo busquen o que nosotros se lo demos. Si no son de hospitalización, es con trabajo social, donde tienen que referirse. El horario de atención será de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 mediodía, de 2 a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 6 de la mañana, mientras que los domingos permanece cerrado. En el caso de los tiempos de alimentación, el desayuno de 6 a 8 de la mañana, el almuerzo de 12 mediodía a 2 de la tarde y la cena de 5 de la tarde a 7 de la noche. En este caso se dará en la soda del hogar, que se ubica por el sector de emergencias. Todo esto en coordinación con el centro médico.